Hey, Papa! Thanks. Oh, thank you. No. Pues ya estamos aquí, gracias a Dios, en casa. Aquí nos está esperando la correspondencia. Y estoy empezando a sacar las cosas. Esto es un, esto lo traía en mi mochila. Es un escurridor. Aquí, Betterwear. Y él me regaló estos, que son bolsitas para viajar, me imagino. Así que él me regaló esto. Y le compré este escurridor y me lo pude traer en mi mochila. Es lo, casi lo único que yo traía. Y también quería enseñarles estas tacitas que me regaló mi suegra. Mi suegra me ayudó a envolver estas. Y estoy agradecida. Bueno, yo digo que se siente bonito cuando alguien te da algo. Sea pequeño o sea grande. Pero a veces uno dice, ¿verdad? Que es bonito cuando sientes que te dan algo. Y nos dieron, nos regaló estas jarritas para los niños, también bonitas. Me regaló algunas de estas. Así es que las envolvimos todas en servilletas de papel. Bueno, mi suegra las envolvió todas en servilleta de papel. Y ya después las envolvimos en la servilleta de tela. Y aquí me trajo estas servilletas que también compré allá para regalar. Está muy bonito lo que pueden hacer, la creación que las personas pueden hacer con su trabajo. Ahí mismo las estaban bordando, están bien bonitas. Así es que eso es lo que traemos. Y ya ahorita voy a desenvolver y sacar todo lo que traemos para ya acomodarnos nuevamente. Así quedó el escurridor. A lo mejor digan que aquí hay de estos y muchas más variedades, pero este me gustó porque está angosto, no toma mucho espacio, está práctico, está fácil de armar. Y trae este para sus cucharas y este que es para los vasos. Lo armé bien pronto, o sea, los vasos se cuelgan así y ya se dejan escurrir. Y aquí van las cucharas y los tenedores. Y es bien, bien práctico y bien fácil. Me gusta este porque tiene bastante espacio. El agua que vaya escurriendo no se riega. Hay otros que sí tienen, pero se me ha regado el agua en la meseta. Entonces no quiero eso. Por eso este me gustó, porque sí tiene bastante espacio y queda muy bonito. Estas cucharitas las compramos en Jojutla, en el mercado. Las compramos a un señor que estaba vendiendo. Y están bien bonitas, se me hicieron bien curiosas. Ya nada más yo les puse aquí Jojutla, Morelos. Y las compramos pensando en nuestros jarros del café y del azúcar. Así los vamos a tener. Están bien bonitas, bien curiosas. Y porque son de madera, se nos hicieron bien bonitas. Así es que estas las vamos a usar. Quería enseñar que así me quedó el escurridor. Aquí lo acomodé y ya nada más, pues voy a empezar a lavar mis trastecitos para probarlo a ver cómo quedó. Pero sí me gusta porque los otros que tenemos aquí, pues nos toman casi todo este espacio, como media meseta, y se ve todo como muy abultonado. Pero ahí por lo menos puedo lavar las tacitas o los platitos y así me queda. Y a los trastes grandes pues ya los puedo escurrir, pero secar al instante. Así es que sí me gustó. Ya se lo había visto yo a mi primo, ya lo había visto yo. Yo ya lo había visto como hace 2 años, pero no tenía disponible esa vez. Y esta vez le pregunté y sí lo tenía. Así es que ya lo pude traer en mi mochila. No pesa nada, está bien ligero. Solamente acomodé todo, lo saqué de la caja y lo metí todo en mi mochila acomodadito. Y ahí mismo traía un poco de ropa, traía otras cositas. Gracias a Dios ya estamos en casa. Y pues hoy me estoy dedicando, si nos levantamos un poquito tarde porque no dormimos, nuestro viaje sí fue un poquito largo de regreso. Pero gracias a Dios estamos con bien. Las niñas ya han aprendido a ser pacientes. Emma en ningún momento se queja o llora. Ya aprendieron a ser pacientes y a solamente disfrutar el momento. Que si estamos en el aeropuerto, donde quiera que estemos,
se distraigan, sea jugando, aquí está Emma, sea jugando, sea pues viendo el celular, una película, Liz se llevó su libro para leer. Siempre tenemos que aprovechar a disfrutar el momento, así es que no, ya aprendimos a no desesperarnos, saber que tenemos que esperar muchas veces, que tenemos que tardar, pero lo importante es que gracias a Dios pues llegamos con bien. Y pues hoy me estoy dedicando a lo que es la limpieza. Pues por encima, gracias a Dios, la casa estaba limpia, pero no hay como siempre darle esa limpieza profunda. Antes de irme la dejé limpia, pero hoy estoy quitando todo otra vez de las mesetas, volviendo a limpiar, reacomodando todo. Así es que tengo la casa ahorita todo desordenado para poder ordenar nuevamente y dejar todo limpio. Aquí tengo todos mis trastes, todo lo jalé, lo saqué para volver a limpiar y pues ya volver a la rutina aquí en la casa. Así es que quiero agradecer a todas las personas que nos recibieron durante nuestra estadía allá en México, todos los que tuvieron algo para nosotros. Regresé, un primo de nosotros pues rápidamente se ofreció que mandarle algo a mi mamá, si es que él le pudo mandar algo a mi mamá, una tía también, gracias a mi suegra por tenernos ahí bien para platicar y para pasar. Porque su amor no se compra ni
Y los tamales negros. Un caldito de res. Ay, sí, ya. Y los tamales negros. Un caldito de res. Ay, sí, ya. Aparte de nuestra limpieza de regreso a casa, también remodelé la sala. Tenía un sillón de este lado, y la tela ahí de enfrente en la ventana. Así es que cambié todo para poder barrer y trapear abajo de eso. Laila está ordenando su casita de muñecas. Y estoy lavando los cubiertos de los sillones. Son grises oscuros. Los sillones no se ven muy manchados, pero para que no se sigan manchando o porque a veces pues por cualquier cosa, como por ejemplo aquí ya se mancharon, lo trato de lavar pero no se quita mucho, entonces les pongo unos cubiertos grises oscuros y así ya vamos más o menos terminando la limpieza. ¿Qué bajo el perro? No, ¿qué? ¡Ay! 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 No, quería más para allá. Que cualquier cosa por ahí. Ya tenemos agua.
Cuidado. A ver, dale. Espérate, una foto tiene. Todavía posas. Se ve un desorden aquí atrás, pero es porque Roberto está haciendo algunos cambios aquí en la yarda, por eso es que no tenemos así acomodadito. Estamos haciendo algunos cambios. Y por eso se ve así. Roberto hizo este con su hermano, su papá. Hicieron este porchecito para sentarnos. Ahí está la salita. Aquí pusimos una mesita. Y cuando vino Shirley, arreglamos la alberca. Así es que ya quedó bien parejita. Ya se ve más llenita. Y por eso es que aquí ahorita usamos como de improviso para asar carne o para freír. Y ya nos venimos a comer aquí a la mesita. Roberto está trabajando en toda esta área. Laila y Emma todavía les sirven platos de plástico. Estos también nos los regalaron, gracias. Nos los regalaron con vasitos y platitos. Y voy a usar este grande para nosotros. Vamos a comer una mojarra, arroz y ensalada. Viernes y hoy me tocó trabajar y aún tenemos la visita en nuestra casa, pero hoy son casi las 8. A las 7 de la mañana se despertaron los muchachos para ir a comprar un café helado, así es que Eli nos llevó y ya estaban puntual desde las 7 de la mañana. Yo ya me voy al trabajo y creo que ellos acaban de llegar. Esta mañana me tomé un jugo verde, así es que ahorita solamente voy a hacerme una avena para poder llevármela. Hoy trabajo mediodía, así es que ya a las 11 de la mañana, si Dios quiere, a las 11 de la mañana ya estoy aquí en la casa. Me voy a hacer una avena. Algunos pues ya han visto cómo le hago. Yo simplemente nada más le pongo mi avena a la taza donde me lo voy a llevar, donde me lo voy a comer. Y le pongo el agua caliente. Y de aquí al trabajo, que solo son como 5 minutos, ya cuando me da hambre o algo, ya mi avena ya está cocinada. Le puedo poner chispas de chocolate, nueces, almendras, granola, fresas, lo que uno tenga a la mano. A mi avena, le puse granola. Y le puse chispas de chocolate. Con la granola casi nunca lo he probado, pero se me antojó porque tenía como sabor de chocolate. Y le puse aparte unas chispas de chocolate. Le pongo mi cuchara. Así también le pongo a Roberto en la mañana. Y ya, listo. Cortando el pasto, haciendo todo lo que tienen que hacer de la jardinería, lo que le llaman. Ya andan las personas pues con las máquinas cortando el pasto. Ahí hace un señor adelantito y ya todos comenzaron su mañana. Ya comenzando el martes ya vamos a ver mucho más tráfico en estas calles. Ligero, me desperté desde la hora que se fue Roberto
Me desperté como a las 10 para las 5 para poder ponerle almuerzo. Y ya entonces me quedé despierta, me quedé limpiando, haciendo unas cositas. Y ya ya siento que me lució mucho más la mañana. Y ya es hora de venirme. Pero espero que para nuestro primer día de clases oficial con las niñas podamos estar así bien activas y tengamos una mañana bien productiva. Pues ya estamos aquí preparándonos para el regreso a clases y aquí pues enseñamos o ayudamos a los niños de inglés como segundo idioma, por eso vemos bastantes banderas porque pues estamos con todos esos niños y les voy a... Hoy es viernes y para despedir a nuestra visita vamos a hacer unas picaditas con la salsa macha. Seguramente van a ser emocionantes. La Ferrari no puede más, la Ferrari no tiene ritmo. Está defendiéndose como puede ahora de la speed. Y ahí la reiteración, a ver, Hamilton. Correcto, es Hamilton sobre Ocon. Hasta octavo Lewis Hamilton, que sigue avanzando. Finalmente están recuperando algunos puntos en Mercedes en el final de la carrera. Todavía falta bastante y hay que ver cuando venga el agua, Juan, ¿no? A ver si con la estrategia. Aquí ya tenemos la yarda más o menos preparada, la limpié en la mañana, di una media limpiada. Roberto me ayudó a cortar el pasto de aquí, ya que no hemos terminado este proyecto, pero me ayudó a cortar ese pasto en la mañana. Y creo que se ve decente, se ve bien, ya nada más al rato vamos a poner unos tablones, porque queremos estar como afuera, el día como de campo, comer afuera, estar afuera, porque no sé si las niñas van a usar la alberca. Entonces quiero aprovechar esa agua porque está bien limpia todavía, está bien bonita. Así es que vamos a estar aquí primero Dios esta tarde. Aquí puse unas suculentas que nos regalaron gracias a Carlos y Angélica. Están bien bonitas. Me quedaron bien bonitas en ese macetero. Muchas gracias por este regalo de estas suculentas. Y gracias a mi tía también. Me regaló todas estas flores rositas. Están bien bonitas. Le dieron ese detalle aquí al patio. Sí, mami, agarren. Ella tiene aquí su ropita que le pinté desde anoche, su pantaloncito, una camisita y este suétercito porque las mañanas y en la clase está fresco. Está Emma. La voy a cambiar y la voy a poner. Aquí está Emma y está cambiadita. Ya solamente ahorita la voy a ir a peinar. Le tuve que cambiar su pantalón porque el pantalón es que ya todavía le quedaba un poquito grandecito. Le puse otro que es como de resortito. ¿Viste, mi amor? Pues ya estamos aquí y ya hoy nos vamos a ir a la escuela oficialmente. Aquí le voy a empacar su ropa a Emma. Como es su primer año de kinder, piden que les pongamos una muda de ropa en caso de cualquier accidente, que se mojen o algo. Y voy a echar esta aquí. Esta mochila yo se la había comprado a Emma allá en México en el mercado de Jojutla porque me gustó mucho porque es pequeña para ella. No estaba muy grandota. Se me hizo perfecta. De hecho, sí cabe un folder de este tamaño. El problema va a ser que la maestra les va a dar una carpeta que es algo todavía más grande, más grueso,
esa es la medida y ayer que fuimos a conocerla y no me va a caber aquí. Tuvimos que hacer un cambio de último momento. Esta mochila se la compré a Laila allá en el mercado de Jojutla también, porque yo no quería que ella tuviera una mochila tan grandota, tan pesada, especialmente porque luego se cuelgan mucho. Le agarré esta, pero ahora se la tuvimos que dejar a Emma por estos días para que le quepa la carpeta que le van a dar, porque se la va a traer todos los días a la casa. Y a Laila pues le tuve que dar una negra que también teníamos aquí en la casa. Así es que gracias, Laila, por dejar que tu hermana use la mochila. Y esta me gustó mucho porque es bien chiquita, bien bonita, y yo así andaba buscando. Pero aquí, antes de irnos, yo busqué, había muchas muy grandotas y yo no quería una así para Emma. Pero ya está Emma lista, solo me falta ponerle sus moñitos, ¿verdad, mi amor? Ella quiso ese peinado de hoy, estas colitas. Ya está bien lista y ahorita... Laila, ¿tú qué estás haciendo, amor? Estoy haciendo algo. Está Laila. Laila, ¿qué haces? Estoy haciendo algo para desayunar. Laila se está preparando algo para desayunar, una malteada o algo así. Ese es su outfit. Laila se ve bien cute, también de Emma tiene su outfit.